Con la herramienta del foco que ya he mostrado en videos pasados, es más fácil verificar esto. Como se puede ver, las fases se encuentran en corto. El foco no debería prender con esta prueba. Ese es un Peugeot 206 2007. El propietario me comenta que tiene el problema que desde hace algunos días comienza a salir humo del motor a esta altura. Así que en este momento voy a comenzar a chequearlo. En este momento tengo colocado un voltímetro en la batería para ver si existe algún problema en el alternador. Y no, tengo un voltaje de 14 voltios. Aparentemente no existe ningún problema. Así que en este momento voy a comenzar a desarmar todo para ver, pero de todos modos voy a sacar el alternador porque me parece que ese es el problema. En primer lugar se retira tres pernos que sujetan a la bomba de la dirección hidráulica. Uno, dos y uno por la parte de atrás. Retirando la bomba ya hay espacio para acceder a este perno del alternador. Por la parte de abajo se retira el protector que cubre todo el motor y se tiene acceso a otro perno similar a este que sujeta al alternador por atrás. En total son cuatro pernos que sujetan al alternador. Uno, dos, el que está en este lado de acá, y uno que se encuentra en la parte de atrás. Se desconecta el cable grueso que va directamente a la batería y el conector del regulador. Efectivamente, el inconveniente se encuentra en el alternador, porque en este momento lo acabo de abrir y me encuentro con esto. El estátor se encuentra en corto, pero es un corto que se producía de rato en rato por excesiva suciedad. Como se puede ver, todas estas partes blancas es donde ya se derritió el esmalte que cubre a los embobinados del estator. Así que voy a terminar de desarmarlo para comprobar los diodos, aunque me parece que este alternador va a tener que ser sustituido en su totalidad. En ocasiones sale más económico repararlo y en otras ocasiones comprarlo nuevo. Así que voy a hacer la verificación de todos los componentes y evaluar qué es más conveniente, si repararlo o comprarlo todo nuevo. Con la herramienta del foco que ya he mostrado en videos pasados, es más fácil verificar esto. Como se puede ver, las fases se encuentran en corto. El foco no debería prender con esta prueba. Por el lado del rotor se encuentra de manera correcta. No está en corto el rotor. Lo que hice es reparar el alternador, en este momento ya lo estoy montando. Una vez hecha esta reparación, tengo un voltaje de 14.40 en los bornes de la batería. Todo se debió a que la fuga de aceite en la bomba de la dirección hidráulica ensució mucho el alternador, lo que provocó que se produzca un cortocircuito en una de las fases. Así que lo que hice es cambiar el estator de este alternador y solucionar la fuga de aceite, y en este momento ya se encuentra sin ningún problema.